Tras el incidente en Lo Valledor, la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó que haya habido una falla en los protocolos de seguridad en el mercado. El gobierno se impuso un plazo de 3 meses para el reglamento de la ley de seguridad privada y crece el debate sobre la agenda de seguridad que está tramitándose en el Congreso, también en año electoral, ¿no? Paulina García, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, porque los equipos del Ministerio del Interior y también algunos equipos internos de asesores del Ministerio del Interior ya están trabajando en sacar adelante este reglamento que ustedes mencionan, que permite sacar de cierta manera mayor provecho a esta posible ley de seguridad privada, que si bien ya fue despachada, fue promulgada esta ley por el Palacio de la Moneda, todavía está pendiente un reglamento para poder hacerla operativa. De hecho, esta mañana estuvimos conversando de este y otros temas aquí en ADN Hoy con la ministra del Interior, Carolina Toá, luego que ella finalmente durante toda la jornada de la mañana hiciera reflexiones y análisis sobre lo que ocurrió el día de ayer, donde finalmente ella apunta a que este protocolo, que todavía no está listo, va a permitir, decía ella, tener un sistema de control más ágil para monitorear que los servicios de seguridad privada actúen de manera correcta, o también dice que a través de este reglamento se van a finalmente a poder capacitar de manera mucho más exigente los guardias y los vigilantes que se desempeñan en sus funciones. También decía en la mañana la ministra que ella fue mandatada por el presidente Gabriel Boric para que este reglamento, que da vida a la ley de seguridad privada, esté listo al menos en un plazo de 3 meses, entendiendo la urgencia y a propósito también de la contingencia de lo que ocurrió ayer, a pesar de que según la ley hay un plazo de 1 año para que se pueda elaborar este reglamento, que el presidente dice que tiene que estar listo al menos en los próximos 3 meses. También abordó esta situación la ministra del Interior, apuntando a que no se ha encontrado todavía ningún incumplimiento de los protocolos que se aplicaron ayer en la Vega de Lo Valledor, a pesar de que también estaba los comentarios a propósito de esto mismo, de que la arma de fuego del guardia de seguridad privada estaba muy expuesta o que él mismo no había actuado de manera diligente frente a una situación como la que se dio el día de ayer. Bueno, frente a esa situación habló la ministra del Interior, ella dijo que no se ha detectado ningún incumplimiento en los protocolos, que más bien obedece esto a algo más técnico, lo explicó la jefa de gabinete. Lo que pasó ayer estuvo en un procedimiento donde intervino la seguridad privada, donde las cosas no salieron bien, pero las evaluaciones que se han hecho por el OS-10, pues estaban, digamos, los trabajadores que estaban cumpliendo estos roles de vigilante, cumplían todos los requisitos, si el plan de manejo de la seguridad estaba vigente. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna, digamos, incumplimiento en esta revisión que se ha hecho. Hay que examinar con detención la maniobra misma, digamos, que hizo el vigilante en el momento, en ese forcejeo, pero eso ya entra en un tema como más bien de análisis técnico. Desde el punto de vista, digamos, penal, aquí el delito lo cometió la persona que disparó. Bueno, y en el mundo político también hoy día se ha debatido mucho sobre cuánto puede incidir el factor electoral, entendiendo que este año hay elecciones, en el avance que ha tenido la agenda de seguridad bastante trabada en el Congreso. Hoy, de hecho, se está revisando el proyecto de inteligencia donde está el subsecretario Monsalve en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y mañana se revisa recién reglas de uso de la fuerza, pero hay una serie de proyectos que todavía están trabados. ¿Sobre cuánto puede incidir el factor electoral en la agenda? Lo comenta el senador del PP de Jaime Quintana. Yo no sé si pueda afectar el año electoral el avance de la agenda en seguridad. Tal vez no vamos a despachar la misma cantidad de proyectos que el año pasado, 23, pero sí quedan proyectos muy importantes pendientes, como el Ministerio de Seguridad Pública, como la ley de inteligencia económica. Creo que puede ser al revés. Va a ser muy difícil para un parlamentario volver al territorio a pedir apoyo para su candidato a alcalde. No ha hecho la pega en los proyectos de seguridad importantes que aún quedan. Bueno, esa es una opinión finalmente que se suma al balance que ha entregado el gobierno. De 31 proyectos que están priorizados en la agenda de seguridad, 23 ya han sido despachados y 8 todavía se encuentran pendientes. También reaccionaron en la oposición, habló la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, en relación con cuánto puede incidir el factor electoral en el avance de esta agenda ambiciosa del Ejecutivo.
Bueno, me parece que como oposición y particularmente como Chile Vamos, hemos demostrado que para nosotros la seguridad pública no es un tema de contingencia, sino una política de Estado. Siempre hemos sido partidarios de endurecer razonablemente las reglas de persecución penal y, de hecho, debemos aprovechar que la izquierda está más o menos lo mismo, está dispuesta, aunque sea porque hoy día le preocupa mucho la encuesta. Me parece un profundo error que sectores políticos estén diciendo que la agenda de seguridad no puede avanzar porque estamos en un año electoral. No estamos para pequeñeces, no estamos para gustitos electorales. Bueno, nos comentan también que en los próximos minutos hablaría el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que está en el Congreso, en la Comisión de Defensa, donde se debate hasta ahora las indicaciones a la ley de inteligencia, así que vamos a quedar muy pendientes de ese y otros proyectos también. Sí, además hoy día desde Lo Valledor se informó una cierta flexibilización en estas medidas de seguridad, apuntando que van a permitir también el ingreso a quienes tengan pasaporte vigente de sus países. Parte de los acuerdos de ayer, efectivamente, que van a estar implementados. Gracias, Paulina. Gracias. Bien.